Gracias, presidenta. Luis Francisco Soto, de RTN Español. Preguntarle, en el marco de esta misma presentación de la estrategia de seguridad, saber si también tendrá alcance focalizado hacia los migrantes. Esto se lo pregunto, bueno, pues tomando en cuenta lo acontecido la semana pasada con esta camioneta de Redilas, en la cual, bueno, pues después de que se informara por parte de la propia Secretaría de la Defensa Nacional que 6 migrantes resultaron pues muertos y algunos heridos después de esta operación, pues también si tendrá algún alcance esta misma estrategia pues para evitar que se registren en el futuro incidentes de este tipo, desde luego pues en el marco, ¿no?, de las mismas estrategias de seguridad y que conforme a lo reportado desde luego por la misma Secretaría de la Defensa pues fue parte, ¿no?, digamos, de las operaciones que porque en ese no momento hay llevaron esa impunidad. Los elementos que dispararon ya están, ya hubo orden de aprehensión. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para que un hecho como este no se vuelva a repetir. Y ahí donde ocurrió, se está sancionando penalmente, de acuerdo con la Fiscalía General de la República y sus investigaciones, a quien tenga que sancionarse. Y finalmente.